exhibir la fiscalía testimonios y pruebas que los inculpen, no se les puede fincar delito alguno. Si tú no me dices dónde está tu padre, no podemos protegerlo. Y tarde o temprano lo van a matar. Así que tú decides. Policía Federal. Hasta que por fin se me hizo conocerlo, señor Montalvo. Ingresé a las dunas como infiltrado para ganarme tu confianza y sacarte información sobre el profesor. Pero cuando te vi, todo cambió, Roxana. Me enamoré de ti. Ese coche está ahí desde que llegamos. Quiero que los mandes. Bajen las armas. Es Daniel, nuestro compañero. Siento mucho, capitán, pero tengo que matarlo. El buitre y su gente tienen a Hilda. Está secuestrada. Y me amenazan con sacarle de la panza a mi hijo. Él es Daniel. Gracias a él estoy libre. Y es el hombre que quiero. Gracias por traérmela de vuelta. O me matas. O en este momento, tú y yo nos regresamos y lo rescatamos. Alégrate que mi hija te protege, porque si mañana nos cae la federal, el primero que se va al piso eres tú. Ahí está la trampa, capitán. Es un albergue para ancianos. El buitre se las ingenió para poner una bomba ahí, capitán. Les presento al teniente Marcos Carrasco del Escuadrón Antiexplosivos y al capitán Julio de Hoyos, que viene de la Ciudad de México para apoyarnos. Capitán. Gracias. La casa de Puenzo consta de dos pisos. Suponemos que su familia estará en el segundo nivel dentro de una de las recámaras. Tenemos que estar en constante comunicación. Tiene que ser un operativo milimétrico. Cualquier error le podría costar la vida a la familia de Puenzo. El buitre nos está provocando, nos está invitando a entrar. Y eso es lo que vamos a hacer, pero a nuestra manera. Carrasco, tú y tus hombres van a entrar a la casa de los ancianos, cerciorarse de que efectivamente haya bombas. Una vez que las encuentren, las desactivan y nos avisan. Julio y yo entraremos por la parte de atrás a la casa de Puenzo. Y al mismo tiempo, el comandante nos abrirá el paso por la tienda para poder llegar más rápido. Buenas. Buenas. ¿Qué les puedo ofrecer? Policía Federal. Esto es un operativo. Vamos a requerir de su cooperación. Los hombres necesitan subir a la azotea. ¿Nos podría indicar el camino? Sí, claro. La puerta de lado, aquí, la primera. Gracias. Vamos a dejar a un oficial aquí por su propia seguridad. Comandante, ¿cómo quedamos? En cuanto escuche las detonaciones, ustedes entran por los hombres del cuite que van a estar en la planta baja. Uh-huh. Tú, por favor, cuídate. Listo. Está todo libre. Ya encontré la subida. Olivia, ¿cómo vamos? Está todo tranquilo. Veo cuatro en la sala y cuatro en la planta alta. ¿Sabemos algo sobre Carrasco? Todavía nada. Vamos. Tranquilo. Todo va a estar bien. Eso está delicioso, papá. Hace mucho que no comí así. ¿Más de un mes? Creo que voy a tener que viajar a Miami lo antes posible. Por cierto, papá, hablé con Frank Tobias. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste, hermanita. Que hablé con Frank Tobias. Necesitaba unas armas. Le llamé. Ya está. ¿Tú estuviste de acuerdo, papá? Mira, Luis. Frank es un senador. No le puedes volver a llamar. Ah, ching. ¿Qué me perdí, hermanita? ¿Qué momento creíste que me puedes decir qué hacer y qué no? Yo soy la que construyó esa relación. ¿Ah, sí? Pues cuéntanos, hermanita. ¿Cómo lo hiciste? Acostándote con él. No le vuelvas a hablar así a Roxana, ¿entendiste? Cállate, cállate, ¡el arma, Luis! Tú me vas a decir qué hacer, ¡bájalo de esa arma! ¡Que la bajes,
¿Están tonto locos? Ustedes son hermanos. ¡Mírense! Apenas se conocen y ya están peleando para ver quién manda. Les recuerdo que aquí todavía mando yo. Sentaos todos. Vamos a comer. Después de que termines, te subes para arriba y le dices al gusano que baje a tragar, ¿eh? ¿Estamos? ¿Y los niños salieron de su casa en la oscuridad? Adentrándose cada vez más en el bosque. Bajen con cuidado. Afuera los está esperando una camioneta. Estos son los últimos huéspedes que estamos transportando a nuestro otro albergue. Oiga, pero ¿por qué cree que la bomba pudiera estar ahí en la cocina? Porque con el gas la explosión se multiplica. Por eso le pedí que lo desconectara. Sí lo hizo, ¿verdad? Sí, claro. Todo listo. Bien. Por favor, no se mueva de aquí. Sí, sí. ¿Cómo vas? Nada aún, capitán. Necesito que te apures. En 10 minutos entramos. ¿Copiado? Hago lo que puedo. Por favor, déjenos trabajar. Vamos. Sería muy irónico que después de haber sobrevivido todo ese tiempo en las dunas, el primer día de libertad, mi hermano me pegue un tiro, ¿no? Yo no voy a dejar que te toques acá. Mira, yo no me quiero meter en tus asuntos familiares, pero yo siento que ese güey se cree el heredero. Y si tú te metes en su camino, te va a eliminar. Lo sé. Siempre va a haber alguien que quiera quitarme del medio. Simplemente porque soy una mujer en un negocio de hombres. O eso creen ellos. Olivia. ¿Cómo va Puenzo? Está listo. Ya probamos el micrófono y la cámara. Muy bien. Dile que venga lo más rápido posible. No podemos esperar más. Estamos. Puenzo, tu familia va a estar bien. Gracias, Olivia. ¿Me escuchas? Tú encárgate de tu familia. Nosotros vamos a hacer el resto. ¿Entendiste?